Buenos días, mensei. Buenos días, Oja. ¿qué, tal, ¿cómo ¿Qué tal? Bienvenido al horno. Eh, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Aquí es la plaza donde prácticamente tu infancia tuvo lugar, ¿no? Pues sí, sí. La verdad es que en esta plaza fue la mayor parte de donde disfruté yo de mi infancia. Bueno, ya nos contarás un poquito eh, más sobre esa, esa parte de tu vida, sobre tu vida en general. Así que, si te parece, te, nos sentamos por aquí, nos acomodamos y me pones al día de cómo fue esa infancia de ese niño, de ese Mensei Santana, en el barrio del Horno. Perfecto. Vamos allá. Vamos. Mensei, multitud de recuerdos ¿no? que te, te llegarán aquí por la mente. Sí, la verdad es que miles de recuerdos aquí en esta plaza, la verdad. ¿Por qué elegiste esta plaza en concreto para empezar esta entrevista? Pues sinceramente la elegí porque cuando me, me propusieron la entrevista y me dijeron llevarte a un lugar que te traiga muy buenos recuerdos, mm. lo primero que me vino fue esta plaza la infinidad de tardes que pasaba aquí con los amigos, las mañanas esperando a la guagua, jugando al boliche, al fútbol, al frontón. Juegos ya que, que ni, ni se ven prácticamente. No, no, exacto. Bueno, ¿y tu infancia cómo fue? Desde que empezaste a tener ese uso de razón y cuéntanos quién fue 6 Santana de niño. Pues mensaje Santana fue, aunque no me parezca un trasto, <laughs> era muy desinquieto, pero en la otra parte era tranquilo, estudiante. Buen niño, ¿sabes? Ayudaba, ayudaba a los demás. Es... Yo creo que fue una infancia tranquila, feliz, sobre todo, sin preocupaciones. Gracias a Dios con una familia que apoyaba y demás. Súper bien, la verdad. ¿Tu familia cuando te recuerda, cuando fuiste niño, qué es lo que te dice? <laughs> que no me paraba quieto nunca, que tenía seguidilla en, en el culo. No paraba, estaba fijo de arriba para abajo, de abajo para arriba, armándola. Porque yo era muy travieso, me metía con todo el mundo en el buen sentido de la palabra, siempre he sido un niño muy risueño, me ha gustado reírme de mí, y de los demás, y la verdad es que es súper bien. Bueno, eh, cuéntame un poquito, Menece, ya cuando ya empezaste a hacer amigos, porque claro, esto es el horno, aquí todos se conocen, todos como una gran familia, ¿no? Cuéntanos un poquito cuando ya empezó ese, ese mensaje a salir a la calle, a hacerse ya con las primeras amistades Bueno, ¿cómo primera, fue? las primeras amistades surgen en el colegio al fin y al cabo mm. nosotros aquí vamos al colegio Cercado Espino que es donde acude todo el barranco y siempre es donde en las clases surge la amistad ya por suerte tenía varios compañeros de clase amigos que vivían por la misma zona y quedábamos todas las tardes para salir a la calle a jugar ¿Y qué hacían en la calle? A ver, ¿qué clase de trastadillas? A ver, confiesa que ya pasó el tiempo. Guerra de verole, que cuando le dábamos un verol a uno y se lleva y ahora nadie fue. Nadie, fue lo típico, la bicicleta, la patineta, el fútbol, los columpios en la otra plaza. Fue una infancia tranquila y feliz. ¿Volverías a repetir la infancia que tuviste, Mercedes? Sí. ¿Fuiste completamente feliz? Sí, sí, es con los mismos padres, las mismas amistades y demás, sí. Sin duda, ¿no? Sin duda, <laughs> sin duda ninguna. ¿Y los amigos que cuentan de, de Mencé y Santana, esa vivencia? Me, mejor no contar, es lo mejor. Pero, que no hable nadie, Que, que, no, que no hable nadie, apareció. por favor. Pero nada, yo creo que todo el mundo, bien, todo el mundo cono, conoció la parte alegre y divertida. Ya es cierto que no habían problemas, cuando se es niño, por suerte, hoy en día es diferente, pero antiguamente no existían problemas. Mm. Todo el mundo era feliz con sus familias, sus padres, la calle. Y demás, hoy en día por desgracia diferentes, pero bueno, yo creo que todo el mundo hablará bien de mí, espero. <laughs> <A> ver, <laughs> a ver. espero. Y, y, y eso, feliz. Hombre, eh, siempre lo suelo decir en, en las entrevistas porque al final uno se da cuenta con los años, ¿no? Que éramos felices y no lo sí, sabíamos. Exacto, sí, sí, Teníamos sí. esa brisa por sí. crecer, por, por ver cómo era la vida de adulto y ahora pagaríamos por volver, por volver ¿no? Por, por volver a ser niño, sí, y en señor. tu caso... Corretear por esta plaza sí. que también dio mucho de sí en tu infancia, tengo entendido. Sí señor, esta, y esta plaza, si cierta plaza, <laughs> hablar sería maravilloso. A ver, ¿qué, qué diría, qué diría? Que se pueda contar, ¿qué que diría? Que se pueda contar aquí, yo creo que fue el primer beso, las tardes aquí con amigos y amigas comiendo pipitas y contando historias. recogía las pipas después? ¿no? Sí, obvio, ah, bueno, obvio, si no bueno. la barrendera, que era mi oh. madre, nos cascabamos. Ah, encima, por la cuenta que te traía. <laughs> total y la verdad es que súper bien, súper bien, tengo al recuerdo súper alegre nada más. bueno, mmm, con mi hermana aquí que tuvo un pequeño percance y <laughs> llega ensangrentado a mi casa es lo, lo único típico, negativo. Lo típico, el típico pero recuerdo. por el resto súper bonito y feliz. un recuerdo así más especial porque claro aparte de esta, de, de todas estas vivencias que nos cuenta esta plaza también recogió la otra parte, la parte en la que mencé Santana que ya... Ese niño simpático, alegre, empezó a encaminarse en, en la fiesta, ¿no? Y el Holgorio, también aquí, tiene secreto este escenario, Sí, ¿no? que en este escenario que tenemos a las espaldas, fue mi primera actuación en las Canarifes, como <laughs> Pedrito Fernández con la canción La Mochila Azul. Y la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Al principio no había pie con bola. La chica que ensayaba en aquel momento decía: Es que no tienes oído, dedícate a otra cosa. <laughs> Pero un día de buenas a primera, como que mmm, me cambió el chip y, y me gustó. Y aparte de ahí todos los años fui haciendo escenarios. Eh, Pedro Fernández, eh, Las Quechu, una la eh, eh, infinidad de artistas <laughs> que este, tanto este escenario como en la otra plaza mm. me vieron hacer. Sí, esta, ahora sí que sí, si sí, esta plaza hablara, ¿no? Si sí, esta plaza hablara, sí señor. Bueno, eh, esa época, Menzei, ¿cómo la, ¿cómo la recuerdas especialmente? Porque ahí fue cuando tú empezaste ya a, pues eso, ¿no? a, a, a saber que lo tuyo era la, la gente, la sociedad, el contacto. Eh, ¿Cómo recuerdas esa, esa etapa? Pues mira, la, la recuerdo muy bien, fue como tú dices, una etapa donde empecé a conocerme, a conocerla, a salir a la calle, por definirlo así. A raíz de eso entré en un grupo folclórico de aquí del, del barrio, se, llama, se llamaba la agrupación folclórica Ventorei, uh -huh. y era un renacuajo, yo era el que pasaba el sombrero cuando íbamos a tocar a restaurantes y demás. La parte más inteligente. Exacto, eh, la perrita. <laughs> y la verdad es que súper bien, al fin y al cabo, por decir, decirlo, era un niño de anuncio, era rubito, dos ojos claros, blanquito, que donde iba todo el mundo tenía que ver conmigo, por pues encima no paraba y la verdad es que súper bien súper todos sinceramente en mi infancia fue muy 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 feliz aparte de eso también ya eh, eras un niño estudioso no porque si sí. sí te gustaba la fiesta te gustaba el ambiente de la sociedad el contacto de, de esto de relaciones públicas no del barrio pero hay que decir que también tú eras estudioso sí sí era muy buen estudiante porque si no Alfonso me cogía y, <laughs> y me la ganaba pero la verdad es que sí que se me daba sobre todo el tema matemática los números era lo mío mm. la lengua y los idiomas no tanto mm, pero pero las matemáticas sí, la verdad es que siempre, por suerte, probé, siempre probé todas. Y, y sin estudiar, porque al fin y al cabo no me paraba a estudiar, sinceramente. Ya cuando ya la época de la ESO, ya era diferente, tenías que poner los codos y demás, pero en la infancia no. ¿Cambiarías el sitio de, de tu infancia por otra infancia que a lo mejor o, o algo que echaste de menos? No, no la cambiaría en más. A día de hoy he tenido que emigrar fuera a vivir porque en el municipio el acceso a las alquileres y a la compra de vivienda es súper complicado mm. y mi ilusión es terminar aquí, volver a mi barrio y jubilarte aquí, aquí a, a acabar tus días. Sí, ¿no? Pero bueno, eh, me encanta. <laughs> queda, hasta queda. queda, años. queda, queda no, ¿no? no vayamos a Exacto. adelantando acontecimientos, pero sí al final, oye, eso es muy bonito también, ¿no? Mm. Al final uno siempre vuelve donde fue feliz. ¿no? Las raíces tiran. Y tú te enfocaste alguna vez, mientras eras niño y correteabas por aquí, ¿en algún momento llegaste a pensar que un día acabarías tú, pues eso, organizando las fiestas no solo aquí, sino a nivel municipal? En mi, en mi vida, en mi vida se me ocurriría que yo iba a llegar a esta profesión. Sí es cierto que estaba ligado al mundo de la cultura y los festejos muchísimo, siempre actuando en el Canarife, hubo una época en la que organizaba las fiestas de aquí del barrio, uh -huh. eh, siempre he ayudado... En el tema juventud, cuando en épocas pasadas, excursiones, viajes y demás. O se Siempre he estado ligado en, en ese mundo. También en la cultura en cuanto a agrupaciones folclóricas. Un grupo de BBC en el que estuve, Bodagotis y Comuniones. <risa> <risa> y la verdad es que siempre he estado ligado al mundo de la cultura y la fiesta. Pero nunca pensaste llegar hasta aquí. No, nunca, nunca. Nunca se me pasó por la mente, la verdad. Pues bueno, para que acabar la puerta de la vida, ¿no? Sí. Al final. Luego ya viene entrada la, esta parte de, de la adolescencia, ya así es verdad que te dividías un poquito entre la que era la nueva plaza en entonces del horno y esta, ¿no? Sí, señor. Pero que aquella plaza también tiene su, sí, su historia. Sí, aquella también tiene su historia, sí, sí. Luego, luego la visitaremos. Mensay, en cuanto a mm, esta vida de hobbies, ¿qué hacía Mensay en su rato libre, en sus tiempos libres? Pues Mensay, lo que era relacionado con música y baile, era todo el día todo el día con el Disman, ya en nuestra época era el, <laughs> el Disman, con los auriculares puestos, en casa con la mini cadena bailando, cantando, saltando. Una época me dio por el fútbol, no era lo mío, uh -huh. estaba más en el banquillo que, que, <laughs> que, que en el jugando. Iba al fútbol, sinceramente, a entrenar por el cambullo con los, con los amigos y hacer algo de deporte y demás. Pero, sinceramente, deporte nunca... Se no fue para mí, no te hecho para mí. Tenía claro que no era tu camino, ¿no? No, eso sí, lo tenía clarísimo. Pero ya. el tema de la música, siempre ha sido la música. Y los amigos, porque a día de hoy se conservan muchos amigos de los que nacieron aquí, ¿no? Amistades que nacieron sí, aquí. Sí, es una hoy, suerte también. ¿eh? Sí, tenemos, seguimos teniendo relación por teléfono. Sí, es cierto que como me, le pasan a mí, muchos han tenido que salir fuera. Mm. Muchos viven en Arguineguimas, Palomas, vecindario, Las Palmas. Pero sí es cierto que dos, tres veces al año hacemos quedadas y nos vemos todos, vamos a cenar, se conocen las familias y demás. ¿Algo que añores muchísimo de, y que ya hoy no puedas disfrutar de, de tu vida aquí? Pues sobre todo la tranquilidad. La tranquilidad sí. aquí, como tú estás viendo, lo único que dice hoy son los pájaros sí. cantar. Aquí sí, sí. No, no hay un ruido de ambulancia ni tráfico. Eso es lo más que añoro, sobre todo los fines de semana cuando... Por suerte puedo estar en casa tranquilo en lo más cañoro. Sigue viniendo, ¿no? Aquí sí. a, a, tu, a tu barrio. Sí. Tres, cuatro veces a la semana estoy aquí a levantarle la comida a papi y mami. <laughs> Hombre. Que como ellos no cocinan nadie. ¿no? Total, total. <laughs> y cuando caminas por estas calles, me sí. sé, qué, que se te viene a la cabeza Va. cuando estás en modo este modo reflexivo, que bueno, que sales a la calle a pasear. Cuando salga a pasear... Se me viene lo de siempre, recuerdo cuando me veía yo correteando por las calles, cuando iba a casa a mis amigos a buscarlos, cuando era mi cumpleaños y no es como hoy en día que te manda la invitación por WhatsApp, tú ibas casa por casa buscando sí, a tus amigos. Sí. Todo eso se me pasa por la mente y todo eso después me pongo y digo, Dios, lo que se ha perdido es lo que no está disfrutando los niños de hoy en día. Sí, pues la verdad que es una infancia bastante diferente, ¿verdad? Todo. Ya es la esencia de, de jugar con tus amigos en la calle. Sí, señor. De, oye, puedes salir fulanito a las 5 de la tarde Exacto. con el bocadillo una silla en la mano. Puedes salir fulanito. Y la frase, cuando encienda las farolas para la casa. <laughs> para la casita. <laughs> eso es mi. Y pregúntale pregunta hora y a las 9 menos cuarto para casa. Exacto. Ya eso ya pasado eso ya totalmente. No, no existe. Ha cambiado el tiempo, pero vamos, muchísimo. muchísimo. ¿Y qué me dices de la rapidez de, del tiempo, Vincent? Eh? De esa fugacidad de verte de niño aquí correteando Mira, a verte estoy adulto. Yo recuerdo cuando tenía 13, 14 años, yo me ponía, qué ganas, tener 18 para sacarme el carné <laughs> y me borar y no dar explicaciones. Pero de Pobrecitos los 18 a los 36 se me han ido volando. No me he dado cuenta de que el tiempo ha pasado. Pero eh, es que eso lo comparto no. contigo, es brutal desde que uno ya se hace mayor hasta que eh, pues tomas conciencia y dices, es eh, que se me ha ido la vida. Sí, ¿no? señor. Pero bueno, tú afortunadamente la, la has aprovechado, sí, ¿no? No, no te quieres. Sí, gracias a Dios. Se ha ido volando, pero se ha aprovechado. Yo, yo tengo la filosofía de que hay que vivir el día a día. El mañana no se sabe y el pasado, pasado está. Bueno, pues si quieres, nos vas a contar un poquito más de, de esa segunda parte de tu vida, si quieres, la adolescencia, ¿no? Cómo, cómo transcurrió esa adolescencia, que gran parte también fue aquí, ¿no? En el Exacto. Barrio del Horno. Sí, es verdad que ya comenzaste a salir un poquito de, de la zona de confort, ¿no? Como decimos. Sí pero que también aquí viviste grandes momentos. Eh, los repasamos, si quieres, en la plaza que comentábamos antes, en el Perfecto. horno. Perfecto. Allí ya te sacaré más información. <laughs> Perfecto. Vamos, vamos para allá, me <laughs> Dejamos un poquito atrás ya esa parte de la infancia, ya estamos aquí en esta maravillosa Plaza del Horno, Mensei, y aquí ya tu parte adolescente, que, que ya empieza un poquito la locura, ¿no? De, de la parte de, quizás la parte más bonita de la vida después de la infancia, evidentemente. A ver, cuéntanos qué, qué hacía Mensei por estos lares, porque aquí fiestas y, y tenderetes, lo que quieras. Total, nada, la, la juventud fue el paso al Instituto Infum. No difícil, pero sí más complicado de lo que era estudiar en el cole. Uh -huh. Entonces eso costó un poquito, pero nada, se remontó y nada. Y nada, la juventud aquí en esta plaza es una plaza de pueblo. Quedar con los amigos, pipitas, hablar. Aquí fue mi primera cata de cigarro en mi vida. <laughs> ay, ay, esos secretos que eh, En mi vida lo probé y dije, más nunca. <laughs> Fiestas, muchas fiestas, porque es cierto que nosotros aquí no tenemos dónde salir porque claro. si así la fiesta no va, si nosotros no vamos de fiesta, la fiesta viene a nosotros. Entonces, siempre en el grupo había unos papis especiales, como son Sebi y Blas en mi caso, sí. que el local social de aquí nos lo, lo pedían ellos y nosotros celebramos aquí fiestas de vez en cuando, una vez, no que sé, una vez al mes, una cosita así, con música, bebida y, y pasábamos aquí, sinceramente, unos sábados espectaculares. Sobre todo los fines de semana, claro, sí. porque entre semana la vida me imagino que se reducía en eso, en estudiar. estudiar y algún y... que otro rato sí te quedaba y, por ahí. Y actividades ya preescolares, es decir, ya cuando pasas a otra etapa y así muchos amigos en el fútbol, en el club deportivo Arguinegui, mm. otros en, en gimnasios y demás. Entonces ya es más complicada entre semana quedar. ¿Y algún evento o fiesta que hayas vivido aquí que te haya marcado especialmente esa etapa adolescente? Pues yo creo que marcado, marcado, yo creo por definir serían todas. Tropecientos te pasado. es decir, todas las fiestas estas eran únicas e irrepetibles. Sí es cierto que hubo una época en la que cogimos un fama, por definirlo así, bajaba gente de Barranquilla Andrés, subía gente de Arguineí y demás. Entonces, la verdad es que toda fiesta era única. única. La fiesta del horno, ¿no? Como se conoce ahí todo ya, sí. de por aquí, de por la zona. Exacto, sí, es Semana Cultural Ventoreí. Qué bien. No, bueno, alguna otra noche me dejé llover por el horno también con, con algún que otro amigo y doy fe de que aquí se montaba para esa fiesta, que al final la fiesta de pueblo, pues ese es el encanto que tiene, ¿no? Sí. Porque es solo la gente del pueblo y, y te diviertes más que, que sí. a lo mejor saliendo a una discoteca, bueno, a sí, del inglés por sí, ejemplo. Sí, la fiesta de pueblo lo que guarda es la esencia de pueblo, al fin claro. y al cabo aquí nos conocemos todos, eh, la música es una música bailable, cuando viene gente de fuera la gente se adapta a la gente del pueblo también sobre todo porque la gente que viene es porque tiene amigos aquí entonces no hay gente de las palmas que se voy al horno que no sabe ni dónde está por definirlo así <laughs> Hombre, claro. a la fiesta entonces todo el que viene aquí es, sabe lo que viene o es sea, una fiesta tranquila donde no hay no suele haber peleas eh, todos se conocen, ¿Todos se conocen? son para disfrutarse sí. exacto y el Mensei adolescente, ¿cómo era un día normal en la vida de Mensei? ¿Iba al instituto y luego, supongo que Exacto. actividades varias? Porque Exacto, Mensei en, en su adolescencia se levantaba, iba al instituto, llegaba, almorzaba, descansaba un poco, por la tarde estudiaba, eh, ensayaba con los diferentes grupos en los que estaba, eh, y ajá, sinceramente luego era ducha, cena y para la cama. Hombre, <laughs> Entre sí. semana era eso, y al fin de semana sí había alguna escapada en familia o al cine, o al Madonna, porque tampoco había mucho más para dónde ir, o sea que... Y así es cierto que viene entrada a la adolescencia ya se empezó a salir de marcha. ¿Y tu época, esa época de donde estabas en la orquesta, que también cantabas ahí, te marcabas sí. algunas voces, eh, y esa época de, de, de la parranda y demás, cómo la recuerdas? Pues yo, a ver, es duro, porque tienes que renunciar, por definirlo así, a tu vida. Porque mientras tus amigos están un sábado en la calle o en el cine, no sé qué, tú tenías que ir a, a trabajar, porque ah. para mí era un trabajo. Pero luego en ese trabajo me divertía. Lo no, disfrutaba. Lo disfrutaba final, máximo. Claro. Y gracias a Dios mi carnet lo pagué yo con, con eso, ahorrando lo de esas verbenitas. Oye, qué bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mi padre me Chico dijo... Responsable. Mi padre me dijo, o el coche o el carne. El, el coche, el coche que es más caro. El coche que es más caro. Siempre subiste ese negocio, ¿no? Siempre supe ese negocio. Total. hombre. Como y la verdad que es súper bien los clubes de pensionistas, yo con las personas mayores. Me divierto muchísimo, para mí son un ejemplo. Y después voy a bautizo Comuniones, yo por si sí soy un payasín, entonces me lo pasaba pipa. Y luego ya esa etapa. En la que fue acabando más o menos esa etapa de, de la adolescencia Que ya tenías que encaminarte un poquito a los estudios ¿Tuviste claro que estudiar o siempre fuiste un poco de, de dejarte llevar? Eh, con sí, con o sa Tuve una época en la que tenía claro lo que hacer Pero luego cuando estuve dentro dije, esto no es para mí no. Esto no es para mí Yo me metí en la rama administrativa uh -huh. Y saqué el grado superior, también estoy sin finanzas Pero ya lo saqué porque ya estaba ahí pero no, no tenía no era algo esa, te no era la vocación. Luego descubrí la rama sanitaria y esa fue donde, donde ahí me quedé. Ya hiciste el descubrimiento, hice de, el descubrimiento de, de la Y de la ¿no? Hice las cualificaciones a través de la Academia Máster, a través del uh -huh. paro. Y me gustó y luego hice el ciclo medio de, de enfermería. Y a raíz de ahí es cuando ya tú sí. empiezas a familiarizarte Exacto. Con, con la parte del ayuntamiento, ¿no? Porque Exacto. comienzas a trabajar también... En el ayuntamiento, con exacto, los mayores. Exacto, yo empecé a trabajar eh, después de acabar los estudios en el servicio de ayuda a domicilio, el Ayuntamiento de Mogán, haciendo sustituciones. Y eh, iba y venía, iba y venía, cuando había vacaciones entraba, cuando habían bajas sí. y demás, hasta que por fin conseguí mi plaza y ahí estuve. Y esto estaré en el futuro. <laughs> y aparte de esa plaza, ya la consigues, ya consigues hacerte con, con ese huequito. Pero es verdad que luego tú también, junto con, con la compañera Naomi, sí. ya empiezas a encaminarte por esa otra rama sí. que a ti tanto te gusta, que es juventud, esa, festejo. Exacto, yo desde, desde adolescente estaba echándole una manita a ella cuando ella me pedía relación de viajes, excursiones al cine, que antiguamente se hacía muchísimas. y demás, siempre estaba ahí ligado, más bien para echarle una mano, pero también me iba dando cuenta, dando cuenta que cada vez me gustaba más y quería más. Estaba descubriendo más, esa parte. También. Exacto, exacto. Y luego, cada vez que había una, digo Yo voy, yo voy, yo voy. Sí. Luego me metí aquí en la comisión de fiestas de, de aquí del barrio. Tuve tres, cuatro añitos, creo recordar, organizando la semana cultural. Y la verdad es que es duro, porque sí es cierto que los recursos que aquí tenemos son menos que uh, en otros lados. No. Pero con amor se sacaba todo: rifas, sorteos, casas comerciales. La fiesta no faltaba. No, buscábamos la forma y casa por casa pidiendo donativos, pero la fiesta nunca, nunca faltaba. Y al final, pues, aquí tenía el horno su fiesta, que como estaba comentando antes, más de uno se apuntó de otro barrio. Exacto, o sea, que sí. algo, algo positivo sí. se sacaría, ¿no? Sí, Digo sí. Yo. sí, aquí se sigue a día de hoy manteniendo lo que son actos que en otros lados se han vendidos, como son escanarifes, noches parranderas, claro. y demás que aquí, gracias a Dios, y también a la ayuda de los vecinos que se implican, Sigue sí, en pie. ¿Y cómo gestionabas todo eso, Minsay? Porque, claro, en la adolescencia a lo mejor un poquito más fácil, ¿no? Porque era estudios y tiempo libre, pero ya cuando te veías con tu trabajo, con los mayores y luego encima estar pues, dedicado a eso de, de la organización, porque la organización al final consume también. Sí. Era complicado, pero sí es cierto que es como hemos hablado siempre: si te gusta, buscas el tiempo. Claro. Si te gusta y te apasiona, pues tú sacas tiempo como si te quitas horas de sueño. Para estar trabajando. Entonces, Sarna con gusto no pica, exacto, ¿no? como decimos. Exacto, exacto. Pues ha quedado, ha quedado demostrado, ¿no? Sí, en tu caso. Sí, sí. Oye, y luego ya, pues, empiezas esa etapa política de la que antes me contabas que ni de broma se te había pasado por la cabeza. Exacto. Y cuéntanos un poquito, muy brevemente, antes de, de, de abordar esa parte, ¿cómo eh, llegaste a.? ¿Cómo empezaste a perfilarte en, en política? A ver, sinceramente yo ya he obligado al mundo la política desde pequeño. Uh -huh. Es decir, mi padre siempre ha estado con Castro, el vecino uh -huh. de aquí del barrio que siempre ha estado en política. Siempre ha estado con él haciendo campaña en todos los fregados, por definirlo así, <laughs> sí. de política en los que estaban ellos metidos. Estaba la familia, porque al fin y al cabo éramos un clan, un grupo, una familia, y todos íbamos a sí. todo. Entonces siempre estaba, la, la política siempre ha estado en casa, siempre. Si sí es cierto que esto me llegó por sorpresa, me llamaron un día, me dijeron, oye, me gusta tu perfil para ir en lista allá por el 2019, creo recordar. Uh -huh. Y las palabras que yo le dije a Donalia la primera vez fue: primero tengo que consultarlo con la familia. <laughs> si la familia me da el visto bueno, cuenta conmigo. Y así fue, lo hablé en familia. Mi padre es súper contento porque, ¿sabes? Como siempre hemos estado ligados en ese mundo, la llamé y le dije que sí, que contara conmigo. Y ahí empieza tu nueva etapa Exacto. de 26 concejal de festejo, ¿no? No, primero... Que llegaría más tarde, evidentemente. Sí, más tarde. En la primera legislatura fui cargo de confianza. Uh -huh. La primera vez que me presenté, perdón, fui cargo de confianza durante dos añitos de cultura y festejo. Uh -huh. Y ya en las pasadas elecciones ya sí alcancé la concejalía de cultura y festejo. Bueno, pues si quieres nos vamos a ir hasta, hasta el Mocán, que es donde actualmente pues, se recogen... Todos esos grandes eventos, bueno, la mayoría de los eventos sociales y culturales de nuestro municipio. Y allí, pues me vas contando un poquito ya más profundamente toda esa vida política. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos. Pues venga, nos preparamos y nos vamos. Vamos. <laughs> Aquí en el Mocán. Oye, rapidez que no se diga. ¿no? <laughs> bueno, Vensei, sí. el Mocán, que por cierto fue inaugurado no hace mucho, ¿no? Sí, el 4 de junio del 2021, en, ple en plena pandemia, se apostó por la cultura y se inauguró un espacio respetando las medidas que en aquel momento establecía el gobierno de Canarias, uh -huh. pero pudimos inaugurarlo. La pandemia también fatídico momento, sobre todo, para, bueno, para todos, ¿no? Al final, pero sobre todo para las administraciones públicas, que son las que tuvieron que lidiar prácticamente, eh, entre comillas, en primera batalla, porque tenían que adaptarse a nuevas normativas, adaptar todos los edificios, fue un poquito caótico. También. Sí, fue un poquito ca caótico. Yo creo que también el sector más perjudicado fue la cultura, mm, es decir, sí. de, del todo al nada en un momentito. Ya cuando se empezó a recuperar todo, ya era todo con medidas, ya era solicitando permiso. Que si te lo daban podías ejecutarlo, si no, no. Pero nosotros, por suerte, eh, al hacer mucho trabajo en calle, tuvimos la suerte de, de en 2021 ya poder celebrar mm. no las fiestas como las conocemos, conocíamos y conocemos a día de hoy, pero sí es cierto que pudimos celebrar eh, actividades culturales en espacios abiertos, como pudo ser en la Plaza Negra, donde se acotó la zona, se se montó un patio de botacas con las separaciones y se hicieron tres galas para que el pueblo más que sea saliera a la calle sí. y se despejara, que eso era lo que muchos municipios no pudieron hacer y nosotros tuvimos la suerte de, de poder llevarlo a cabo. Bueno, por fin dejamos atrás aquellos tiempos ya, hemos vuelto a la normalidad cruzando dedos para no que sabe. eso todavía no se vuelva a repetir en la historia. Y bueno, centrándonos un poquito más, nos comentabas antes que, que bueno, que ya un alias se había puesto en contacto contigo en una... Primera Legislatura, fuiste cargo de confianza, pero luego cuando nace la idea de dar un paso más allá y convertirte en, en concejal y formar parte de la lista hasta que sales elegido. Esa idea fue principalmente de ella, es decir, ella es quien la, elabora su lista uh -huh. y en el orden que va cada uno. si sí, es cierto que ella elaboró su lista eh, priorizando los que estaban dentro uh -huh. y luego lo, por definir los nuevos. Yo, al llevar dos años de cargo de confianza, estaba adentro, entonces tuve, por definir, un buen puesto de salida. Iba en el número 9 uh -huh. y súper contento, la verdad. ¿Te costó mucho decidirte cuando ya la familia te dio ese, ese no, primer visto bueno? No. No, porque mmm, soy una persona que, que no le teme a las cosas nuevas. Es decir, yo lo intento, de los errores se aprende y de lo que sale bien también se aprende. Todo es enseñanza tuvo que hacer un cambio, pero sí. importante, ¿no? Porque de, de sí. llevar una vida medianamente normal a llevar una concejalía, como al final resultó ser festejo, ¿no? En tu caso, que me imagino que recibiste, pues encantado de sí, concejalía. Sí, sí, sí. Es más, en una de las reuniones para que nosotros de, que tuvimos en la corporación, para de, definir qué concejalías queríamos coger cada uno, yo tenía claro que festejo y cultura, yo lo tenía claro desde un principio. ¿Y cómo fue esa... esa esa transición, ese paso a, a ser concejal de... de a ver, la de transición cultura. no fue muy complicada, porque como digo, ya llevaba dos años, mm -hmm. dos años en los que estuve preparándome, formándome, conociendo la metodología de trabajo y demás. Entonces, el cambio tampoco fue muy brusco. Fue en el sentido más brusco, en el sentido de es mayor dedicación, mayor tiempo, no. dejar vidas personales de lado, porque trabajas para el pueblo, es un trabajo 24 horas... La familia también hay que dejarla de lado en ocasiones. Entonces, eso es lo más que me ha costado. Y lo acabas de decir, un trabajo 24 horas, ¿eso cómo se gestiona? Porque también es una pregunta que le hago a menudo a los compañeros, porque claro, es un trabajo que no, no permite desconexión, digamos, ¿no? Al final estás al volante constantemente. ¿Cómo gestionas tú eso? Se gestiona, depende de la persona, hay maneras. Es decir, yo a día de hoy lo llevo bien, si es cierto que yo mismo no me comprometo con nadie. Es decir, alguien viene a pedir un ejemplo, un trabajo y yo no te le digo, mañana lo tiene. Claro. ¿Sabe? yo le digo, mira, lo voy a intentar, ya están los PEFA, le doy información de los planes de empleo y demás. ¿Sabe? Nunca hay que prometer algo cuando no sabes si eres capaz de conseguirlo claro. o no. O sea, crear falsas esperanzas. Lo más que te cuesta a ti de, después te de que eres concejal, ¿qué es lo que más dices tú, pues bueno, esto se me hace un poquito pesado. Salir de fiesta. <laughs> ya, ¡Qué curioso! Ha, pasar, el cuento. ha pasado de ser un hobby a ser trabajo y ya. <laughs> bueno, igual. Pero sí es cierto que como hemos hablado que al ser un trabajo lleva mayor dedicación, tiene que estar en un constante de principio a final del evento. Ah, ya cuando tú tienes por definirlo así un ratito libre, un día libre, lo que quieres es estar en familia, estar en casa tranquilo, o salir con la familia pero no ahí está el bullicio donde trabajas y demás sí es cierto de vez en cuando apetece porque somos jóvenes y hay que ya es una cañita larga pero sí es cierto la mayoría de las veces me apetece más estar en casa con la familia o ir a pasear al cine cositas así sin contar los momentos que me imagino mmm, más digamos cumbres no esos momentos que son fiestas de San Antonio fiestas del Carmen Carnavales Ahí sí que sí, tu vida se reduce al trabajo. Al trabajo, exacto. Mi vida, de hecho, en carnavales, eh, pf, estuve un mes y medio sin librar, más o, mea, más o menos entre carnaval de barrio y el carnaval Costa Moganda uh -huh. al Guinegui. Y, y nada, pero sinceramente es que lo hacía con gusto. Es decir, como es algo que, que gusta, entonces ese con gusto no se ve como una obligación. Sí claro, es cierto sí. que tiene los socavones que tiene y uh -huh. los baches que hay en el camino, pero qué bueno. Contemplanza y serenidad se termina solventando y pasando. Y me decís cómo es realmente organizar algo como carnavales, como fiestas del Carmen, que al final son las fiestas sagradas ¿no? de, del, del municipio de Mogán. Esa responsabilidad más después la gestión, que tampoco es cosa de una semana ni dos, eso no, se prepara meses. meses y meses antes. Es complicado en el sentido de, claro, es una administración pública, lleva mucho trámite burocrático, mucho papeleo. Eh, lo primero que hacemos nosotros desde aquí es el equipo de trabajo, que también desde aquí lo digo, que sin ellos esto no sería posible. Mm. Yo también lo digo abiertamente, ¿sabes? Mm. Un equipo de trabajo que trabaja muchas veces sábado, domingo, que también deja a su familia de lado para trabajar por el pueblo. ¿Sabes? Y eso muchas veces no se ve. Entonces, desde aquí agradecerles ese trabajo. Y nada, se sienta el equipo, se hace una programación inicial, luego se va, se va perfilando, ponemos esto, quitamos esto, definiendo el, el, el gusto de, de cada... Núcleo, por definir así, el núcleo de Mogán Pueblo es más tipo pop, uh -huh. más ochentero, y en cambio, Guinequi Playa Mogán es más música latina. Entonces, nosotros jugamos con eso, es decir, los gustos de, de los núcleos. A partir de ahí se va perfilando todo, se piden los presupuestos, se crea el proyecto, se pide el, la retención de créditos, se lleva juntas, se aprueba, se hacen los contratos y demás y demás. Y luego es mucha coordinación. Y sobre todo burocracia, porque burocracia. imagínate, me imagino el papeleo. De contratos, de sí. presupuestos, de confirmaciones, sí. de, a, de agrupar agendas. Para que tengas un dato, yo eh, creo recordar que para Carnaval se hicieron unos 65 contratos con 65 proveedores wow. diferentes. O sea, que es un trabajo que tampoco se ve. Y es un trabajo duro. Claro, y sobre todo a nivel mental, porque Exacto. a lo mejor ya no tanto físico, evidentemente sí. a nivel mental. Sí, pero está... gracias, a, gracias a Dios tengo un equipo que se claro. encarga de eso, Paqui, Naira y demás. Que la verdad es que, que lo hacen súper bien y yo muchas veces me despreocupo en el sentido ese porque sé que puedo contar con ellas, que llevan años ahí. Entonces, yo creo que queda respondida a la pregunta de que volverías a coger la sí. concejalía de festejos. Sí, ¿no? yo tengo claro que sí. Con sus pros y sus contras. Con sus pros y sus contras, sí. Sí, señor. Ya digamos que, que ya la controlas, ¿no? Digamos, sí, ya después de este primer año. Eh, claro, ya cada vez se va controlando malo. Como dije antes, de los errores se aprende y de los triunfos también. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi libretita ya de, por ejemplo, el carnaval que ya pasó, con todos los fallos que se cometieron, ya de cara al próximo año me miro mi libretita y sé que esos fallos ya no se van a cometer porque mm. los tengo notados. Cuando pase San Antonio, las fiestas del Carmen, lo mismo. Se hace reuniones de valoración después de cada fiesta y se anota los errores que han ocurrido para ir mejorando así al, eh, cada año tras año. A eso se le llama crecer al final, Exacto. ¿no? Y ir perfeccionando con el tiempo, aprender de los errores. Claro, Exacto. Bueno. Y sobre todo también escuchar al pueblo. Uh -huh. es, la, es la esencia, al, final, al fin y al cabo las fiestas las hacen ellos, las, las hacemos nosotros, pero las disfrutan ellos, y las hacen ellos, porque tú puedes poner ahí una verbena y si a ellos no les gusta, de nada te vale. Claro. Entonces, muchas veces escuchar también al pueblo. Y en este primer año, Mensei, ¿qué, ¿qué destaca? Ya no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, que es lo que más destacaría de este primer año de, de gestión por parte de Festejo. Pues, mira, este primer año pf, destaco eh, el aprendizaje, sobre todo. Es el seguir creciendo, evolucionando, aprendiendo. Es lo que, con lo que yo me quedo. Uh -huh. Fin y al cabo, las fiestas están, gusten más, gusten menos. Hay opiniones para todos los tipos. Nunca iba a gustar. Exactamente. Todo, no pero con lo que yo me quedo es con eso, con el aprendizaje. Sobre todo a nivel personal, me eh, imagino. Personal y profesional, las dos. Pues yo también vengo de la rama sanitaria y he tenido aquí que aprender cosas que yo no controlaba, claro. que hoy en día las manejo al dedillo, ¿sabes? Entonces, día a día estás aprendiendo cosas nuevas. ¿Futuros proyectos que a ti te gustaría pues, poder llevar a cabo? Otra cosa ya es que se lleven, evidentemente Exacto. hay mil cosas Mira. de las que depender. Pero bueno, ¿hacía grosso modo alguna idea que a ti te gustaría? Oye, pues no me gustaría irme de consejería de festejos sin. Pues, sinceramente, a mí me gustaría una de mis ilusiones que no sé si algún día voy a poder cumplirla es traer un concierto, mmm, por definirlo así, decente. Uh -huh. Un artista, a lo mejor internacional, algo nacional. ¿sí? Exacto. Sería mi ilusión. Y a ver qué artista se te pasa por la mente porque nosotros sabemos <laughs> que seguro que ya tienes alguno. <laughs> hombre, a ver, ya. la ilusión <laughs> es muy bonita, <laughs> ¿no? Hombre, Pero hombre estamos ya, ya hablando por hablar. Exacto. Ya, si yo tuviera sinceramente eh, un buen económico claro. Talía Talía, bueno, Gloria una. Trevi una de las grandes ya, un festival de élito, vamos exacto. el Starlight Bás, básicamente algo, algo Mohan se merece calidad claro, claro. y luego algo así más nacional a lo mejor un, un Manuel Carrasco una India Martínez mm. Pastora Soler, Ay, Pastora Soler. son bueno. músicas que Camela me encantaría traer a la Camela me encantaría. Un sueño, la verdad que un sueño que yo creo que, que también compartimos, evidentemente desgraciadamente ya no va a poder ser, pero un Selena en Mogán, si sí, no hubiera ocurrido, sí. no hubiera ocurrido eso, eso, sí. eso, eso ya hubiera sido de realidad. Bueno, de, de, de hecho, el, el año pasado para Carmen tuvimos un tributo sí, claro, dedicado claro, el a ella y funcionó sí, sí, muchísimo. Si sí. sí, al final esa música es sí, la que más demanda, ¿no? Exacto, la música latina, la cumbia, el merengue, la salsa. Es lo que define, para mí, es lo que la gente argineí es lo que. Igual que el gitaneo, también gusta mucho mm. en argineí. Y Playa Mogán son del mismo estilo. Algo que, que. Si es que lo hubo, claro. Que a lo mejor en un primer momento, cuando mm, tu primera toma de contacto con la concejalía, dijese. Mm, mm, Me bajo del barco. <laughs> ¿Hubo, ese, ¿Hubo algún momento así? Hubo, hubo y a veces los hay. Hubo y a veces los hay. Es cuando tú llegas sin conocer al 100% la materia. Se hace complicado, Hombre, claro, a ver, pero tienes que, eso exacto, hay obvio, que, que, hay que estudiar, claro. aprender muchas cosas. Por ejemplo, yo sabía antiguamente lo que era un rider, pero no los riders que hay hoy en día. Es decir, mm. los riders es el plano de escenario donde un, una orquesta te dice dónde van las congas, dónde van los timbales, dónde van los metales, dónde van los músicos. Entonces, tú tienes que colocar el plano de escenario tal y como está para que ellos actúen. Claro, entonces, cuando tú tienes dos o tres grupos seguidos que tienes que estar haciendo cambios de escenario, y demás, es complicado y aprender todo eso cuesta. cuesta. Cuesta porque después son marcas, alguna marca en exclusiva, Yamaha, no sé qué, no sé cuántas, Entonces es complicado. Es que esa es la parte precisamente de que estamos hablando antes, que uno, claro, de, de, de conocimiento, ¿no? Desde mm. fuera, eh, ni por aquí se nos pasa, mm. que está medido hasta el último, hasta detalle, el último detalle del escenario las marcas, las firmas, todo. las exigencias de, de los artistas, la posición, todo, todo, todo está muy, 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 muy definido. El plan de seguridad que también sí. evidentemente habrá que diseñarlo, sí. cosas que, que a la población se nos escapa, pero mm. que evidentemente es mucho eh, trabajo, un evento de no muchísimo trabajo desde, desde el momento, minuto cero, la programación, después la contra, mirar la, el, los recursos sanitarios que hacen falta, eh, lo que te exige el plan de seguridad, el coordinar policía local, protección civil, seguridad privada. Eh, son muchos matices que hay que tener en cuenta y que no se te escape nada, porque al final es que estamos hablando de seguridad. Entonces claro. no se puede escapar nada. Una responsabilidad también sí. bastante grande, porque sí. al final todo recae sobre sí. ti. Sí, exacto, sí. Pues bueno, lo importante es que tienes ganas, ¿no? Ilusión, sí. supongo. Sí. De seguir progresando, de volver otra vez a, a coger las riendas si se terciara, ¿no? Exacto, si me dan la oportunidad, yo estoy dispuesto a seguir. Pues bueno, mensei Qué decirte que muchísimas gracias por, por compartir este día con nosotros, enseñarnos todos esos entresijos que hay detrás de, de tu concejalía y también por pues, darnos a conocer pues, esa parte tan bonita de la vida como fue tu infancia y adolescencia, que hay que decir que en el instituto <laughs> compartimos una parte, sí. bueno, bueno, qué gran época, sí. qué gran época. Y nada, pues desearte también mucha suerte desde aquí para que pues, sigas adelante y al final colocar Mogán. Pues donde se merece también, total. en el área de festejos, ¿no? Muchísimas Oye, quién sabe, gracias. a lo mejor un día montamos un Mogán Light. Total, <laughs> total, nunca se sabe. La, la opción está, vamos a, a trabajarla. Gracias, Mensei, nada, por todo. Gracias a ustedes por enseñar un día en mi, con mi vida, por definirlo así. Pues nada, muchísima suerte y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Y ustedes, pues como ven, este ha sido el día a día de Mensei Santana, concejal de festejos. Ya ven. Que muchos les parece que sí, pero realmente hay todo un entresijo ¿no? detrás de cada concejalía, especialmente en esta de festejo. Pues nada, nos despedimos nosotros hasta una próxima edición de Un Día con. Gracias por estar ahí, hasta pronto.